mucho tiempo, hasta el solo nombre, daba miedo. Pues es bien cierto que la ordalía, que durante siglos consistió en solicitar un arbitraje sobrenatural en los asuntos de justicia, a veces resultó ser de una crueldad infame. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué había detrás del hecho? Mis amigos de Magistral Runa, hoy presentamos las ordalías crueles, juicio de Dios. Amigos, les habla como siempre Roberto Fernández de Magistral Runa. Ordalía. La palabra es bonita, el hecho es equívoco. La ordalía, cuyo origen etimológico es un término germánico, ordal, en anglosajón, uter o guteil, en alemán moderno, significa juicio de Dios y designa un procedimiento sumamente extraño mediante el cual la autoridad judicial recurría a fuerzas superiores para determinar la culpabilidad o la inocencia de un sospechoso. La mentalidad moderna difícilmente podría admitir que un medio de investigación tan pobre, cuyo resultado parece depender esencialmente del azar, haya podido constituir un fundamento común en la humanidad. Pero así fue. Apareció en la antigüedad babilónica, bíblica, egipcia, griega y romana. La ordalía se practicó sobre todo en una gran parte del occidente medieval, de los siglos V a XIII. Las ordalías representan a la vez la prueba, el juicio, la ejecución y la demostración. Se opone a la prueba objetiva, irracional e incluso la sustituye cuando ésta no se puede establecer. Definida en su acepción más amplia como un arbitraje extrahumano, revestía varias formas distintas. Podía ser simple, doble o colectiva, cruel o inofensiva, pasiva y activa. Esta última forma estaba representada por el duelo judicial, basado en la creencia de que aquel de los combatientes que estuviera en su justo derecho recibiría la ayuda de Dios. Las ordalías más inofensivas generalmente se referían a los casos que implicaban a varios sospechosos. La ordalía de la cruz, por ejemplo, enfrentaba a dos personas, por lo menos. Cada una debía mantenerse el mayor tiempo posible con los brazos en cruz, y el primero que lo bajara demostraba claramente su culpabilidad. En esta foto aparece el duelo judicial, el litigio en que se enfrentan dos adversarios. Se regula en función de la victoria del que supuestamente está en su derecho. Las más extendidas y las que se aplicaron durante más tiempo son las ordalías en el sentido estricto, unilaterales y crueles, de las cuales las que más destacaban eran el agua hirviendo y el hierro al rojo vivo. Miremos esta foto. Como se puede apreciar, se ve en ella la ordalía del hierro rojo. Somete a un solo acusado a la prueba de las fuerzas que la naturaleza le impone. Se suponía que estas no favorecían al culpable. Eso de tocar un hierro y mantenerse ahí por el tiempo que te digan. Un hierro que está al rojo vivo de candela. Es inaguantable. Pero bueno, en aquella época medieval estaban los juicios de Dios que daba la iglesia, tanto ortodoxa como católica. Miren, amigos míos, fueron muchas las ordalías creadas por el sacerdote responsable en nombre de Dios, que tenía que llevarlas a cabo. Por ejemplo, un acusado debía introducir el brazo en un caldero lleno de agua y sacar de él un anillo o una piedra. La extremidad quemada se cubría con tela y al término de un plazo determinado se retiraba el vendaje. Según el estado de la herida, el juez determinaba la inocencia o la culpabilidad. Mire para eso. Otra muy practicada era caminar descalzo sobre rejas de arado calentadas al rojo vivo. Descalzo por esas rejas así llenas de candela. Oye, y si lo lograba pasar, Dios no te hace culpable. Y yo creo que lo peor de todas es cuando el acusado tenía que fajarse con un animal. En este caso, un perro. Y si le ganaba al perro, era inocente. Si era mordido o moría, era culpable. Es comprensible el terror que inspiraban esos juicios. Como la ordalía se había extendido en Occidente después de la invasión del siglo V, se suele considerar que se trataba de una práctica germánica cristianizada, ya en su prostimería. No conocemos gran cosa de los germanos antes de la época en que fueron sometidos por los romanos. Por otra parte, si este uso se incluyó relativamente pronto en el ritual eclesiástico, es porque la doctrina cristiana se prestaba a ello. La ordalía fue aprobada por las autoridades seculares desde el siglo VIII. Entonces se practicaba en contra de los laicos y de los clérigos ante los tribunales eclesiásticos y a partir del siglo XI ante los tribunales seculares, también al pueblo. Pero era algo increíble que los sacerdotes que trabajaban como escritores, como que servían a Dios, cometían pecado o hacían algo, rápidamente tenían una ordalía preparada específicamente para ello. Muchos de ellos tenían unos látigos con pedazos de hierro amarrado y se daban golpes en la espalda hasta sacarse la sangre. Y era una ordalía que hacían pidiéndole misericordia a Dios, pero lo hacían individuales. Esa es otra cosa. Sin embargo, desde el siglo IX, algunos obispos se rebelaron contra un principio que consideraban supersticioso porque tentaba a Dios. Pero esta postura tardó en modificar la práctica, pues el papado toleraba su uso. La fuerza de la tradición, la carencia de un sistema de sustitución, existen muchas razones que explican por qué no se había escuchado a quienes denunciaban los vicios de la ordalía. Fraudes, condiciones, variables de aplicación, subjetividad del procedimiento, etc. Para que todo el mundo reconociera que el proceso no servía para probar absolutamente nada, hubo que esperar hasta el 1215. En esa fecha, el IV Concilio de Letrán prohibió que las ordalías por el agua y el hierro se mezclaran con las ceremonias religiosas. Entonces la ordalía desapareció de la mayoría de los estados de Europa Occidental, aunque reapareció durante los siglos XV y XVII para aplicarse en los casos de brujería. El duelo judicial no tuvo un final tan repentino, ya que para los burgueses se había convertido en un medio prestigioso de demostrar al público su fuerza y su destreza en las armas. En Francia, el último ocurrió en 1547. La ordalía se basa en una idea muy simple, casi elemental. La divinidad se manifiesta a través de los elementos y nunca favorece a un culpable. Para algunos historiadores, esta concepción habría prevalecido en las nuevas monarquías a causa de la incompetencia de los jueces germánicos. Mejor que esta explicación podría ser aquella que hace resaltar el cambio de mentalidad. El reconocimiento de la superioridad de Dios respecto a la razón humana. Las nociones psicológicas sobre las que se apoya la ordalía lo confirman. Se consideraba que un culpable preferiría confesar su culpa antes que enfrentarse a la prueba. Y es que si aceptaba la prueba y caía en perjurio, dicha prueba sería por fuerza fatal para él. No se ha podido comprender por qué las ordalías perduró durante tanto tiempo en Occidente. En efecto, si los que realmente les interesaba era descubrir la verdad objetiva, estos jueces se hubieran podido contentar con procedimientos inofensivos. Pero la verdad es que en Babilonia, en Grecia y en Roma, la práctica estaba asegurada desde el momento en que se pronunciaba la condena. La interrupción de una ejecución como consecuencia de un milagro demostraba un modo de pensar idéntico. El condenado, liberado de la justicia humana, veía cómo se le ofrecía un asilo inviolable. De la misma manera, la ordalía medieval, calificada por cierto como una purificadora o purgatoria, permitía al acusado librarse de toda sospecha desde el punto de vista de los hombres. Pero además le daba la oportunidad de hacer penitencia y de hacer efectiva su reconciliación con la Iglesia y con Dios. Hay un ejemplo muy claro en el siglo medieval sobre una ordalía. Una mujer a la que su marido había imputado un crimen y no lo había comprobado, fue condenada de todas maneras por el juez a ser arrojada en el mar. En el cuello de la mujer se le ató con cuerdas una gran piedra. Se le arrojó al agua desde un barco en el Ródano. Pero esta mujer imploró la ayuda del bienaventurado mártir San Ginés. Y de súbito, de la cuerda se desató la piedra y ella se elevó desde el fondo hasta la superficie de las aguas. Al ver esto, la gente del pueblo dijeron que era un milagro divino de Dios y fueron rápidamente a recogerla del agua y la subieron al barco. Todos contentos la llevaron a la iglesia. Y el Santo Padre de la iglesia dijo que era una santa. La enseñanza de esta historia, relatada en el siglo VI por Gregorio de Tours, es poco común Lo normal es que se creyera que un acusado que salía a flote era ayudado por el diablo, lo cual demostraba su culpabilidad. Y a las mujeres o hombres que se le consideraban brujos o brujas, eran condenadas a la hoguera. Una muerte terrible, desesperante. Pero así eran las ordalías de la iglesia en aquella época. Y hasta aquí, mis queridos amigos, ha sido un gusto de trabajar para ustedes. Le habla como siempre su amigo Roberto Fernández, que nos invita a otro programa, que les pide que dé un clic, y me apoyen para seguir trabajando para ustedes, descubriendo cosas así increíbles que pasaron hace mucho tiempo y quizás también que estén pasando ahora. Salud para todos ustedes, libertad para Cuba, para Nicaragua, para Venezuela. Que Dios los ampare a todos. Mucha fe para todos ustedes, amor, cariño y sobre todo, dinero.